the House of Anini. Buenas noches, Citro. ¿Cómo estás? Buenas. Creo que ya había pasado por aquí. He pasado por aquí. ¿Cómo estás, Citro? Buenas noches ya. Espero que te la hayas pasado bien, mejor dicho. Que te la estés pasando bien. Bien. La hayas pasado bien. Yo soy el que le pregunté si usted tenía Twitch. Ah, eres el amigo de mi hijo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Vientos, vientos. Vientos. ¿Ya conocías este juego? Normalmente como a esta hora. Más o menos. De hecho, en mi canal puedes ver este... ¿Cómo se llama? Si te metes directamente a mi canal, hay una sección que se llama calendario o agenda. Ahí puedes ver los horarios que tengo. Digo, de todas formas te puedo confirmar ahorita que... Puedes confirmar que lunes, martes y miércoles pues no hago directo. Principalmente porque tengo que ir a oficina esos días. Entonces, son el resto de días de la semana. Aunque a veces los miércoles hago directo porque ya el jueves ya no voy a oficina. Jeje. Oiga, ya me voy porque ya me voy a dormir, ya me regañaron. Está bien, no te preocupes, descansa. Buenas noches. Bueno. Nos vemos. Sí. Ah, malditos. Creo que ya había pasado por... Y ya sé a dónde puedo ir. Denme chance y vengo.
Ah, ya, me disculpa. Manchen. Lo de que te duela la panza, como que no. Bien, entonces. A transportarnos a. Creo que aquí. Tal vez no. ¿Qué le estás? Quítate, pinche. No, igual. Era aquí. Aquí. Ya a estas alturas debería de poder vencer enemigos más, incluyendo los robots de aquí. Tengo que ver si le puedo ganar a esta cosa. Según yo, ya agarré todo de aquí. Si le puedo ganar. Más que no vi cuánto ergo me dio. Más bien aquí. Sí. Este lugar no era donde habían las gigantes, las muñecas que se ponían locas. Pero en otro lado.
horror. Sí, me está costando trabajo este güey. Ok. $850. Subió un poquito. No lo suficiente, pero subió bastante, creo yo. Hay unos que ya nada más me dan 60. Entonces creo que está dentro de lo aceptable. Encuentro... Había venido por esto. Ah, oh, no puedo creerlo. Puedo seguir avanzando. Ergo. Estaría más que bien. Aquí arriba uno de esos con escudo, ¿no? Se arroja bomba. ¿Eso es que te voy, bebé? No debería. Okay. Necesito deshacerme del sombrero primero. Ni por enterado ese güey.
Vamos, ¿le quieres dar? Dale. Oye, ¿qué? Los escudos los he visto en el mundo. Contundente. Cabrón. Muere antes de romperle los escudos. Creo que es bueno saberlo. Aquí. Cabrón, si me alcanzó a pegar. Aprovechando que ya lo maté y que ya en 3 meses falta recoger eso. Y que pues lógicamente ya tengo bloqueado todo. A entrar por otro lado. De mí. ¿A poco volvieron a cerrar? Ah, sí. El problema es que están esos güeyes de allá abajo. No se ve cuál es cuál.
Vamos primero acá. Fragmento de estrella. Okay. Ah, verga. Pobrecillo. Hey. A ver si puedo ganarle a este eso de aquí abajo. Ya sé que puedo, pero que me mate. De la izquierda está vivo. Voy a subir. Ok. Cabrón. What? Oh, fuck me. Ese tampoco lo abrí por el mismo, man. Así que sí. Lo sabía. Ven aquí, güey. Ese bloqueo perfecto o absoluto está buenísimo. Ah, no me da tanto para eso. Ok. Ahora el ergo me lo marca en azul, ¿eh? Será porque ya puedo subir un nivel.
Probablemente. ¿Quién rellena estas cosas? Ya las había roto. Tienes directo a la nariz. Eso no me están dando mucho ergo, ¿eh? Aquí es donde salía el mini luchador, ¿no? O mini. El luchador no tan grande. Pues ven, hijo. Ah, la Big Sister. Aquí arriba, bitch. Ah, cabrón. Diga. Pega como desquiciada. ¿El otro está abajo o es el que está arriba? Ah,
abajo. Maldito madafaca. Venga, luchador chiquito. Con él. Ah, este güey ya no sale. Conseguiría mucho más ergo si... si resucitaran los subjefes. Okay.
me, Frederick. What have you come to tell me?
Pues un está. ¿Cómo estás? ¿Por qué tan hablado? Perdón, perdón, ando concentrado. Perdón, ando bien concentrado. ¿Cómo estás, Nesta? Buenas madrugadas ya. Dale, ya no fui por mi monster, güey. ¿Qué dices, mi buen? Ambos. No te preocupes, yo también estoy así cuando ando en grupo de Xbox y me dicen, ¿no sigues ahí? Y yo como les digo que me... What the fuck? Ah, ya. No, y ahorita tengo que llegar para recuperar el ergo que perdí porque me acabo de morir. Como no agarré ningún, como no agarré ningún... Stargazer, regresaron al principio de la ciénaga. Que es horrible. ¿Volver a empezar? Ah, pero ahí es porque no agarré ningún Stargazer. No quería que se restablecieran los enemigos. O bien podría, ¿no? Problema. Matando a todos. Que me den sus dineros. Sí. Morir lejos sin un Stargazer. Ese güey. No, pero eso fue decisión propia, no te preocupes. Pues no es. No es tanto que lo haya perdido por güey. Literal sería. Entonces, prácticamente estoy haciendo ergo para subir de nivel. Ay, ¿cómo pasa a un lado? No. ¿Qué pasa? Hey, what? Sí. Imbécil. Thank you.
Y es que hace rato me pegaron varias veces y ya no tuve suficientes pulsos. El problema es que no me morí por un enemigo, sino que me caí. Bueno, que técnicamente fue por un enemigo. Me tiró. O me obligó a retroceder y me caí sin querer. Por dicho. Creo que eso es lo correcto. Más bien, sería correcto decir que pasó eso. Ah, pero no es nada que no se pueda hacer. Sirve que vuelva a conseguir todo el ergo. Voy a brincar alguno. Voy a morir y perder esos 29.000 de ergo. Eso sería TG. Bananero. Dale, jaja. Oye, men, ¿en qué capítulo se desbloquea el árbol de oro? Y por cierto, al inicio, ¿qué estilo de batalla elegiste? Verga. Creo que balanceado, no me acuerdo dónde lo puedo ver. Pero fue balanceado, eso sí te lo puedo asegurar. Y lo del árbol de oro es antes de esto, creo. Antes de la ciénaga. Porque tienes que salvar a un tienes que salvar a un vato en madre. Tienes que salvar a un vato que está en el pueblo donde está la iglesia. Es un vato que se hace llamar, bueno, no me acuerdo si es alquimista o es un doctor, no recuerdo el pinche. Vato que justamente te habla de la fruta de fruto de oro del árbol sagrado. Entonces le dices que sí lo vas a ayudar, te, por así decirlo, como que te sigue. Un alquimista que me pidió pedir un deseo en el árbol de oro, según me acuerdo. Ándale, ese mero. Qué güey. Nada más que para desbloquear el árbol, ay güey, tienes que llegar desde el otro lado. No me acuerdo si llegas desde el otro lado o si lo desbloqueas. Lo desbloqueas haciendo algo. LGBT fantasmas de CBI. Ahorita, espérame, deja recupero mi ergo y ahorita te muestro. Pues de hecho creo que es desde aquí, desde la ciénaga.
Creo que es desde aquí. Esto te enseño, espérame. Recuperarlo, si no, voy a perder todo ese ergo ahí. Va a dar chorro. Uf, muéstrame lo que te gusta. Sí, güey. Tú siempre malinterpretas mis palabras. Ahí está mi ergo. Vale. Espérame. Aquí está el árbol. Al, ¿qué pasó ahí? Antes estaba bonito, ¿ahora qué hiciste? Yo nada. Ah, no, sí, lo abres desde adentro. Te llegas desde aquí, mira. Y esta, creo que te lleva a la ciénaga. Te lleva a la ciénaga o te... Pueblo de las carcasas. Creo que es al pueblo de las carcasas. Ah, mira, ayuntamiento del distrito de Malum. Sí, es el de las carcasas. Ah, pues es aquí, mira, donde vences a los de la orden del conejo. ¿Verdad? Es aquí. Ve, mira, es aquí. Capítulo 5. Sí, güey. Peleas contra los cuatro a la vez. Bueno, no a la vez, más bien peleas con uno, con el grandote. Con uno grandote y te empiezan a atacar los otros, como por turnos o algo así. Venaz, Branco, ¿cómo estás? Jugadas. Más llegas aquí. Abres esta madre y te lleva directamente al hotel. Y como llegas por fuera, como llegas por fuera, chinga, yo solo conozco a la morra y su hermano. ¿Cuál es? Cuatro. No, 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 tú los estás confundiendo con el zorro y el gato. No, esos no son. Son puros conejos. Ya, aquí llega este güey. Stalker, please. Mal XD, probé el arma 3 y me come la cabeza. Ah, chingado, ¿por qué? Así se llama, ¿no? El juego, Arma 3. Ah, me espantas. Ojalá fueras ranas porque digan rana y yo le salte ese güey. Güey. Y como lo abres desde aquí, desde este lado, pues ahí está el... De hecho, este güey te dice, oh, este, escuché que el árbol de... ¿Cómo se llama? Del fruto de oro. No se muestra ante todos o no te da fruto, no le da fruto a todos. Entonces dice, tiene que ser un alma pura, una mamada. Entonces recoges como dos de estas madres y ese güey te dice, ¿puedes darme una moneda? Ya, se la das.
Ahí es donde se vuelve tu... Se vuelve tu comerciante de piedras. De piedras de los deseos. Pero Pinocho no tiene alma o el ergo. ¿Cómo te lo explico? Es que tienes que ponerle atención. No me digas que estás jugando el juego sin ponerle atención, mijo. Ok. Entonces, íbamos a subir. Yo creo que vamos a subir. Cuidado. No sé si subirlo dos veces. Legión, es que Legión no me sirve, chinga, pero no hay algo que suba puro león. Calidad. Mejor me da aguante. Calidad. Avance. No, no va a subir técnica. Huevo. Che mamón, le estoy preguntando, profe. Luego, ¿por qué me caga su materia ese güey? Que güey, ya tiene rato que lo hice. Bien, tú. Me dio lo suficiente. Pero si tengo esta, yo sí que lo puedo hacer sin el Stargazer. Ah, no. ¿Qué pedo? Estas son diferentes piedras para los deseos, Simón. Por ejemplo, restablece temporalmente los puntos de salud, aguante máximo durante cierto tiempo, temporalmente la legión, aumenta carga de fábula al atacar durante cierto periodo, temporalmente los puntos del espectro, ataque de fulgor eléctrico del espectro, ataque de fuego, espectro, ah no, sí, del espectro. Espectro evita la muerte y restablece puntos de salud, aumenta poder destructivo del espectro. Reduce el daño recibido del espectro. Atrae la atención del enemigo. Son todas, no hay más. Entonces, pues, ¿qué te digo, mijo? A ver, ¿cuánto me pide para el siguiente? Interesante. Faltan cargo restante, me falta como 7000 y cachito. Y yo creo que voy a subir. Okay. Este, pues creo que sí me sirvió ir ahí. Nada más de la ciénaga. O de ergo. Bueno, también me metí aquí en la galería. De hecho, fue desde aquí, de la galería. Y faltó el puente, el nido y la cueva. Albude. Ahora aquí consigo más, ¿no? Ay, ay, ay. Esmejistus.
Ok, ahora, según recuerdo, por... debe de estar el Alidoro, ¿no? Cerca. Doro, I'm too great a treasure hunter to be done away with. Who would take my place? See for yourself. I sell only the best treasure. Ergo del líder del desfile. Siete explosión. Ataque absoluto. Contraataque absoluto. Ala. Aplastamiento paciente. Esperar. Del rey. Ergo del campeón renace. Operación corte 1. De crítico 30. Tocada repentina. Bloqueo con parada. Activa de emergencia. Cadena. Uso de espadas. Que hacía. Posibilita esquivar incluso con poco aguante. Aumenta el ataque de las armas en proporción a la cantidad de ranuras de fábula. Nivel de habilidad de todos los brazos de legión más... él tampoco. Este es el que estaba bueno. Tras un bloqueo perfecto aumenta temporalmente el daño infligido por los ataques con un... Más que no lo compré, me equivoqué y lo compré con un este... Compré su arma, creo. Ay, ay, ay. No, pues no le puedo comprar nada. No sé por qué me dan la opción. Bueno. Ah, siempre sí le puedo comprar. Ok. Entonces. Vamos a hacer... Oh, imbécil. Me equivoqué. Quedo. Targaze, hermano. Ahorita, ¿dónde vas? Ah. ¿Qué parte vas del yogo? Yo decía si me querías decir, si no, quedo. Digas. Okay. Igual y puedo conseguir más este. Ergo acá, eh. En el mismo capítulo que te dije, no jugué, jaja. Ah, ok. Ah, yo pensé que sí la habías continuado. Ay, canijo. Mañana me voy a dar unas marionetas un rato a ver qué tal se mueven. Ese güey. Para ver si se mueven rico.
creepy. Aguanta, andaba bebiendo unas cosas maravillosas. Te amo. Me colgarás si te digo yo. Yo también te quiero. Clásico. Güey, no te preocupes, el querer escoger o cómo era el refrán ese, güey. No, el refrán dice el querer es poder. No, me equivoco. Poder coger contigo ese güey. ¿Cómo caí? Está tan lejos de lo que dije, bebé. Ese güey. Sorprende que no me haya visto. Cáete, maldita sea. Pero el problema es que creo que me voy a morir, ¿eh? Quedan otros del otro lado. Mames, si es que subir aquí, huevo. Digo, lo bueno es que ya tengo el Star Gazer hasta arriba, ¿no? Pero... ¡Uy, pendejo! Vamos. Y se hizo invisible. Cabrones, a los dos, hijos de puta madre. Sigan moliendo. Entonces, como decía, lo bueno es que ya tengo las... ¿Llama? Tengo el Stargazer de hasta arriba. Ya no tengo que pasar por todo. Puedo farmear los mismos enemigos una y otra vez. De hecho, creo que donde conseguiría bastante ergo sería en la estación central de Krat. Cuando llegan ahí las carcasas. Un montón de enemigos ahí. Objetos. Esos son básicamente los que te dan más ergo.
Pero pues vamos a ver. Arriba sí. Más. Por si acaso. Nos ven aquí, cabrón. Ah, no mames. Ah, no mames. Asco. Monazo. Okay. O 13, todavía me hace falta. El ataque fatal. Madre de su nazo. Aquí, güey. No respawnean. Menos mal. Los tuve que echar uno por uno, no los dos al mismo tiempo. ¿Quién se los echaría al mismo tiempo? Ciertamente yo no.
No puedo echarme varios a la vez. Pues sí puedo. Arriba habían carcasas, ¿no? Guardar. Prácticamente lo que hago es poner un checkpoint ahí. A ese le voy a tener que ganar porque no creo que me alcance. Creo que estaba en 1999. Muévelas pa' mí. Ah, me equivoqué. Dale, dale, dale. Oh, el espacio está horrible. Horrible, ¿eh? Pendejo, pensé que me caía. Mal hijo de puta. Vale, mames. Creo que me hizo gastar dos o tres pulsos, vale verga. Y al menos ya tengo para subir un nivel. No vi ni cuánto me dio. Yo como unos 700. Ok. Tier capacidad. Creo que voy a seguir farmeando.
Pues igual y nada más subo otro nivel más de capacidad y con eso termino el directo. Cada uno. Hubiera matado a este güey también hace rato, antes de reiniciar el pinche la zona. Hizo uno. Espérate, puedo subir, ¿no? Arriba creo que también hay carcasas. Hay de estos güeyes. Ay, creo que es otro de esos escorpiones. No me acuerdo. Los Mr. X están bien. Sí, ya sé dónde es esto. Arriba creo que están las carcasas gorditas de aquí abajo. Pero no. Mejor yo creo que voy a vencer a los Mr. X que hay en la parte de hasta arriba. Que ver cuánta experiencia me dan. Aquí. Entonces, aquí era para... Vamos a ver cuánto me dan los Mr. X, el chile, perdón. A huevo. O sea, sí están rentables estos güeyes, ¿eh? Vamos aquí. De acuerdo. El que tiene poder eléctrico. Ese güey, pero están las otras carcasas, chinga. Fuck you. Fuck you. No, mejor me voy. No puedo perder mi elegancia. La de Francia. Uy.
Ok, ahora creo que ese Mr. X era como un preludio al jefe de aquí. Este güey también arroja electricidad. Cabrón. Ah, mendigo. Ah, se me olvida que ese no lo puedo bloquear, chinga. Bueno, pinche Mr. X, fuck you, cabrón. Perro desgraciado. Creo que sí me dio suficiente ergo. Vale. ¿2100? No manches, ¿en serio? ¿Tanto me dio? Y este güey está muy rentable, ¿no? A ver. Vamos a farmearlo. Yo te doy más ese güey. Este güey está rentable, ¿eh? Fuck me. Vamos a... a farmear ese güey. Nomás que... el problema es que está junto a carcasas y esas como cagan. Igual vamos a darle al Mr. X de aquí. Güey, 500, o sea, no manches, ese güey también da bastante, a pesar de que no es el... ay, güey, me equivoqué. A pesar de que no es el... TRX eléctrico, da bastante experiencia, bueno, más bien bastante ergo.
Probablemente sí. Arroz. Vamos. Y sí, sí me hacía daño aquí, ¿eh? ¡Uy, cabrón! Oh, Mr. X. Puta madre, órale, cabrón. Ahí está, listo. ¿A dónde fue ese güey? Mames. Tengo que separarlo de las carcasas porque si no, hijas de su puta madre. Cabrón. No supo dónde estaba, ¿eh? Me intriga. Esto bajo la otra, ¿no? Ajá, me acordé de Monster Inc. de la parte donde Sullivan busca a Boo en el baño. ¿A dónde fue? ¿Desapareció? Así se pregunta. ¡Ándale! Pero si estaba peleando con él, mijo. ¿Qué haces, cuerpo? Vale. Ay, pendejo. Oh, cabrón. Me salió mago el güey, dice. Ándale. Dice, caramba, mi negas. No sabía que sabías hacer magia. ¿Por qué no te apareces unos reportes sobre mi escritorio, negas? O alguna mamada así, ¿no? Este ya lo maté, ¿no? Ahí está embarrado en la pared. Pensando sobre lo que hizo. O sobre lo que no hizo. Lo dejé reflexionando. Vale, entonces... Sí, güey. Vamos a volver a ir a farmear. Está siendo bastante rentable, ¿eh? Y es que más arriba... A ver, podría... A ver, vamos a hacer esto. Vamos a matar a todos esos güeyes. Luego de ahí... Y luego de ahí vamos otra vez hacia arriba. Me encanta el ragdoll. Y luego de ahí vamos hacia arriba.
hasta donde salía el jefe de la campana. Igual y ahí puedo hacer más experiencia por los... Puede ser más experiencia porque hay ahí también un par de... Claro, tres Mr. X. Nomás dice arriba, arriba de quién, de mí. Sí, güey. Igual y desde ahí empezamos mal, porque no deberías de tener ni currículum para eso. Recomendaciones no mucho, porque me entra sexy la última ex, pues. No quiere que tenga novia porque ya no podré comprar. Este güey. También, pinche nefta, la andas jugando al verga. Vamos. Ok, tengo 9,500. Todo sale bien. ¿Yo? Ese pendejo. Pues sí, mamón, pero al rato vas a decir, ay, güey, no debí de haberlo hecho. Ese güey. Ah, no bajó, qué asco. Así es, güey. Dígame, imbécilín. Como la canción, ella hace todo por seducirme y yo voy. Dijo, ya no caigo por segunda vez. Sí, seguramente, ¿eh? Vamos, imbecilín, ¿le vas a pegar o en él? Está pensando, ¿eh? Mr. X ya no es tan güey como creímos. Simón. Ah, estás pendejo. ¿Sí crees que voy a volver a caer ahí? Mientras tanto, este güey.
burrito. Ok, nada más bajo uno. No está el puto Mr. X. Ah, se fue. Ajá, déjalo, no tiene sus lentes, güey, no ve bien ese, güey. Habrá caído. Ven aquí. Ay, cabrón. Si se cayó, entonces sí está más güey de lo que creíamos. Ahí está, pinche Mr. X. Espera, 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 espera. Cambiar este. Este. No, mejor vamos a descalabrarlo. A descalabrarlo. A ver, mijo. Resalía esta. Puta esta, maldita. Ah, pinche güey. Maldito. De puta 2103, hostia puta, si sí sube un chingo, Ajá, no mames, se ve bien cagado. Ese güey, bien, no manches, y es súper rentable ese güey, Fuck me. Vale, ya casi. Ah, chale, nos cayó, se deshizo. Ves, te digo, mi amor, pero no me crees. Al final sí te está rezando esto. Ese güey, ya. Ok, me faltan como 3000 puntos y medio. 3500, vamos a ver si podemos juntarlo. Y arriba. Vamos que íbamos a subir. Vente. Ah, no he agarrado ese objeto de allá. Ven aquí, güey. 110, va.
Otros 210. Ok. El pedo de aquí es que van. ¿Pilles? Van a molestar. Ah, pero son los de. En efecto, de descomposición cuando está en su totalidad, ¿qué te hace? ¿Descomposición? No me acuerdo, güey. Lo que pasa es que, por ejemplo, el de. El efecto que hacen estos güeyes. Como un humo amarillo, ese te mata instantáneamente. Se llena por completo. Ese, disrupción. Esa, la disrupción te mata instantáneamente. La electrocución. La electrocución. El. ¿Cómo se llama este? La disrupción. Y la corrosión. Te van bajando salud. Ah, y la quemadura igual. Espera, creo que aquí están los manuales, ¿no? Cecil y yo tratando de adivinar. Lo mato porque el chile no me inspira con confianza. Ahí está. Ok, entonces vamos a ver lo que hacen. Imágenes. Tener aquí. Espera. Cifrados. Huevos, ¿dónde estaba, eh? Aquí está. A ver. Piedra, ergo, estatua, reproducir, espectro. Aquí está, mira, sobrecalentamiento. Acumula el daño de fuego, se produce sobrecalentamiento. Tanto tu personaje como los monstruos recibiréis daño de fuego que sufriréis de forma continua. Electrochoque, igual, recibirá daño de fulgor eléctrico y físico. Tu personaje recibirá daño continuo en tus ranuras de fábula. Ok, este daña las ranuras de fábula. La descomposición. Aumenta el daño ácido recibido. Inflige daño de ácido y durabilidad de arma constante a tu personaje. Ok. Quiere decir que entonces que te baja salud y necesitas reparar tu arma. Que si no se. Válgame, se descompone. Corrupción. Cuando se acumula el daño de corrupción, se produce corrupción. Cuando se activa este efecto del estado, los puntos de salud de tu personaje se agotarán de forma continua. Disrupción. Ah, esta es la que te digo. Mueres instantáneamente. Electrocución. La recuperación de aguante de tu personaje se reduce de inmediato. Ruptura. Los puntos se reduce de inmediato la recuperación de puntos de salud de tu personaje mediante células de pulso. Pues ahí está, mira, en el tutorial viene. O sea, todo te afecta de forma distinta. Pero del que te debes de cuidar así al 100, al 100, al 100 es la disrupción, es un insta-kill. Ya de purificación. Vas a caer, imbécil, no mames. Ok, 3374.
Vamos a reiniciar todo y ya subimos un único nivel. Aunque podría bajar aquí. Lo que no sé si vaya a ser los 2000 y tanto que me hacen falta. Dale. Vamos, güey, puto Cthulhu. Cthulhu bootleg. Ah, pendejo. Venga. Venga. $400 también me da este güey. A la verga, ¿no? Pues vamos a reiniciar a este güey. Porque 1400 es bastante. O sea, prácticamente me da la mitad que el otro güey. El pinche Mr. X eléctrico. Perro. Vamos. Aquí, ven aquí. Yeah.
me acerqué mucho para aquel lado. Chingada madre. No, y ahí viene el enano, hijo de su puta madre. What the fuck? Me había atorado, what the fuck? Alcanza a huevo. Ah, me fui a meter mucho allá, ¿eh? Ok. Bueno, pues entonces, pues vamos a subir otro nivel. Voy a hacer capacidad. Ahí está. Vientos. Espera. También pude haber hecho eso. Pero bueno, pues bien, prácticamente yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que se hayan entretenido cuando menos un rato. Vamos a dejarle su respectiva promo al buen Nefta. Ahí está. Que lo sigan. Vida más rápido. Hola. Soy aburrido de viajar en el orificio del infierno. Okay. Ya tenemos la segunda. Ahora tenemos que hacer la tercera, que es la más maga. Así que sí la tendré que hacer obligatoriamente. Pedo, porque se traba, ¿eh? Okay. Bueno, promo, creo que Big Mac de McDonald's ese men. Vale, pues entonces, pues yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el directo del día de ayer. Probablemente hoy haga otro directo, ya que es viernes, así que espero que hayan entretenido bastante. Vamos a ver si le hacemos raid a alguien. Déjenme, voy a revisar rápido, no se me vayan a ir. Cansa padrino, dulces sueños y ¿qué más? Te veo al rato. Va, pues aguántame nada más para hacer la raid. Voy a volver a Twitch a ver quién está en directo. Ah, pues mira, ahí está el... Vamos a hacerle raid a Jaime. Está jugando... Está jugando Elden Ring para que... Igual si sigue gustando ese... Este tipo de juegos, pues bueno, lo saluden de mi parte. Y que pues bien, ahora sí sería todo de la mía. Nos estaremos viendo hasta la próxima, chavos.